quedar tres voluntades principalmente. La primera, pues, para todos aquellos que somos creyentes, de alguna manera, pues la primera es la voluntad de Dios, que nos permite a través de nuestras diversas circunstancias personales, sociales, familiares, etcétera, poder estar aquí. La segunda, la generosidad, el cariño y el apoyo incondicional de sus padres, de los padres de familia. Y la tercera, pues la voluntad de los mismos, de los propios alumnos. Me parece que este grupo, habría que resaltar la unidad que tiene el grupo, la capacidad que tienen. Hace dos días estábamos hablando ahí en clase con uno de los grupos y me parece importante trabajar y seguir trabajando mucho en el tema de la actitud. Yo creo que la actitud la tienen, la capacidad la tienen, y bueno, seguiremos en la medida de lo posible como escuela, como profesores, tratando de apoyarlos en ese sentido, ¿no? Bueno, un agradecimiento especial nuevamente a los padres de familia. Yo quisiera que, ahora sí que nosotros y los alumnos les diéramos un gran aplauso, porque gracias a ellos es que ustedes están aquí esta mañana, ¿no? Pero ustedes como ingenieros industriales, entre otras cosas, con las asignaturas relacionadas con la producción, son artistas. Lo que los filósofos llaman la recta ratio factibilium, que se traduce en productos, manufactura, etcétera, todo lo que tenga que ver finalmente con el término o con la conclusión de un producto. Hoy es especialmente importante para un universitario el conocimiento de la verdad, y les animo a todos ustedes a que se involucren precisamente en la biblioteca de esta institución. Simplemente que toca a todos y cada uno de ustedes ordenar la vida social según el bien de la empresa, el bien personal, el bien común y el bien último al que estamos llamados todos los hombres. Por eso su carrera es formalmente ética. No son los hombres que tienen más aptitud en la vida los que triunfan, sino los que tienen mejores actitudes ante los problemas que se les plantea, el mundo les plantea. Ninguna persona podría tener un bien exterior, nada, ni un lápiz, si previamente no tiene dominio de sí. Tomás de Aquino define a la persona como domina sui actu. El hombre no es un animal racional. Queridos alumnos, gracias a Dios, queridos padres de familia, ninguno de nosotros es animal. ¡Qué alegría! Al que les vuelva a repetir que somos animales, díganle animal tu prima imbécil. Yo no soy animal, no somos animales. Tenemos funciones vegetativas y sensitivas, ¿eh? Pero animales no, no se puede ser animal y humano al mismo tiempo. Como no se puede ser silla y mesabanco al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Negación del principio de no contradicción. O sea, eso no se es. Que el ser humano excluye la posibilidad de ser un animal. Cuando el Señor nos regala tantas cosas y vierte, por así decirlo, su cariño a manos llenas en cada uno de nosotros, eso nos tiene que llenar, nos tiene que llevar a dar muchas gracias. Señor, gracias porque poder estar aquí justo pasando la mitad de una carrera, nos acaban de recordar en la conferencia, carrera difícil, demandante. El doctor Abraham nos hacía ver, gracias a Dios, tenemos una carrera de mucho prestigio, muy bien posicionada en el país, en esta universidad, pues son beneficios muy grandes y tendríamos el peligro de pensar que nos los merecemos y no caer en la cuenta que son regalos y que por lo tanto vale la pena agradecerlos. Me decía una persona experta en el mundo laboral, nuestro Peter Conting, que cada vez más sucede que cuando se va a contratar a alguien, el expediente académico es importante. Yo no podría, digamos, todo lo que te insista en seguir estudiando, pues es, me quedo corto, pero no es lo más importante, ¿eh? Y decían estos expertos que cada vez es más frecuente que la gente que tiene el encargo de escoger a alguien para una tarea de responsabilidad en una empresa, en el mundo laboral, se espera ver el expediente académico y primero oye a la persona para darse cuenta de la calidad de la persona que tengo delante de mí y darme cuenta de si esa persona tiene el perfil
para enriquecer nuestra empresa. Luego ya veremos cómo le ha ido en su expediente académico, pero lo primero es ella, sus virtudes, sus cualidades, lo que la hacen buena persona. Por eso propónte aprovechar, como decían ahora, cada una de esas materias, toda esta posibilidad de convivencia que tiene en la universidad, lo decía el doctor Abraham, estas generaciones se distinguen porque están muy unidas. Me honra saber que aquí están papás de alumnos, de alumnas que están fuera del intercambio, pero sí están unidos con los compañeros de su hija o de su hijo que aquí están. No, no es frecuente este fenómeno. Aprovecharlo, agradecérselo al Señor y seguir atesorando riqueza para que el día de mañana tú nos ayudes todos a tener un país mejor. Acepta este ramo de flores que te presentamos como una manifestación de nuestro agradecimiento y de alabanza. Queremos ofrecerte todos nuestros quehaceres y estudios. Te pedimos humildemente que te dignes aceptarlos y brindes tu protección a nosotros, a nuestras familias y a todos aquellos que nos han ayudado a conseguir llegar a esta etapa de nuestros estudios profesionales. Tú eres nuestra madre y como tal te pedimos nos bendigas y protejas.